Ya estamos llegando a la ciudad de La Plata en esta nueva salida de pesca en busca de las bogas de los malecones de Berisso en este inicio de temporada. Realmente, como van a ver en imágenes, está en su mejor momento este pesquero. Agradecemos el material también al guía Nicolás Quinn, quien está saliendo con clientes y está haciendo pescas muy buenas para recomendar, muy cercano a Capital Federal, 75 kilómetros. Con excelentes resultados, ¿eh? Como verán, equipitos livianos, se disfruta mucho de esta pesca, cañita de 10-15 libras con reel rotativo pequeño, cargado con, puede ser tanza del 0.30 o multifilamento 0.14. En cuanto a la línea, es una línea de dos anzuelos de fondo con plomaditas de 60 gramos tipo palito, anzuelo boguero, y la carnada que mejor rinde es el maíz, también la masa o pasta dulce, salamín y algún trocito de carnada blanca como puede ser sábalo. También mezclado con bogas están dando excelentes carpas, muy grandes, muy combativas, otra especie que también se puede tener en cuenta. Así que les recomendamos este pesquero con los servicios del guía Nicolás Quinn. Ahí le vamos a dejar en pantalla los teléfonos para que puedan comunicarse y reservar una pesca en los malecones de Berisso. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano, bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. Promoción en día de semana 4.000 pesos por pescador. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online, sin moverte de tu casa, con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/fresh-air. Puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshear.com.ar. La Unión Pesca presenta sus nuevas cantimploras Cactus en sus modelos Oasis, Westerns y Combate. Con funda o sin funda, producto de óptima calidad, ideal para el camping, excursiones y scout. Venta mayorista al 5411 5431 7103 o al 5411 4711 5267. Visita www.launionpesca.com.ar. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos.
Comunicate al teléfono 11 65 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Qué lindo trofeo, amigo. Gracias, papá. Gracias a vos, hermano. Qué linda buga, eh. Esta buguita se la voy a dejar a Gabriel López, el pescador. Va para vos, Gaby. Esto es malecón. Hermosa boga. Hermosa boga. Me ven, Ari. Ya dejate de transpirar un Pescador, camisetas personalizadas con filtro UV y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 10 65 en Instagram Pescador Camisetas. Hola amigos del Pescador, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a mostrarles algo de bidones. Ahora que comienzan las vacaciones, por ahí que se va mucho a la costa, hacer médanos, hacer viajes largos, está bueno siempre tener el repuesto, porque en muchos lugares el combustible no es muy bueno, tener una recarga de combustible dentro del vehículo. Y tenemos diferentes bidones, bidones con surtidor, como por ejemplo estos, en diferentes capacidades, tenemos de 20 litros, 5 litros, 10 litros. Estos por ejemplo están buenos, son prácticos, que vienen con una manguera como para poder verter el combustible, son súper cómodos, no manchamos, no volcamos. Y después tenemos los bidones nacionales tradicionales, que son de manera rectangular, están buenos en distintas capacidades, vienen en 10 litros, 20 litros, 30 litros, que también son súper prácticos y es de lo más seguro para transportar combustible. Así que bueno, cualquier cosita que necesitan, nos consultan, tienen nuestros datos al pie de la pantalla, así que esperamos sus consultas. En Uruguay, Tulín guía de pesca, salida de pesca en busca de las grandes taralías azules del río Negro. Cuenta con embarcación tracker de 5 metros 20. El servicio incluye guiada, combustible, almuerzo y todo el conocimiento para dar con estos trofeos tornasoles. Comunicate al 598 98 27 63 13 o en Instagram Tulín guía de pesca. Thank you.
Acá estamos pronto para arrancar la jornada en busca de la taradilla tornasol. El Río Negro nos espera. Vamos arriba. De la mañanita, my casting. Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense. Más de 20 millones de pesos en premios. A la Corvina de mayor peso, al primero 3.500.000. Segundo, 1.700.000. Tercero, 1.500.000. Cuarto, 1.000.000 de pesos. Quinto, 500.000 pesos. Sexto, 400.000. Y 44 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. A la variada de mayor peso, al primero 1.500.000 pesos. Y 9 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. Sorteo especial entre todos los participantes de 2.500.000 pesos. Sorteo por pago anticipado hasta el 4 de febrero. Al primero, 1.500.000 pesos y 14 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. Además, premio la dama cadete, socio y tresarrollense clasificados en Corvina. Inscripción general 12.500 pesos. Socios del club y acá damas y menores de 12 años 10.000 pesos. Organiza Club Cazadores Tres Arroyos. Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense. Domingo 6 de marzo de 10 a 16 horas, 6 horas a la Corvina de mayor peso en Balneario Claromecó. Organiza Club Recreativo Chegoyen de San Francisco de Belloc. Primer premio, una Toyota doble cabina 4x2 0 kilómetro. Segundo, 1.000.000 de pesos. Tercero, 400.000. Premios hasta el 35º puesto. A la variedad de mayor peso, al primero 200.000 pesos. Segundo, 100.000. Tercero, 50.000. Además, premios a damas, cadetes y socios. Y el sorteo especial entre todos los inscriptos de un Toyota E 5 puertas 0 kilómetro. Inscripción general 9.500 pesos. Damas, cadetes y socios 9.000 pesos. Las anticipadas hasta el 25 de febrero participan por el sorteo de 500.000 pesos. Domingo 6 de marzo, te espero una Toyota en Balneario Claromecó. En Berisso, el guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipos de pesca, embarcación tracker cómoda y segura. Promoción en días de semana, 4.000 pesos por pescador. Comunicate al 2215 92 1746 o en Instagram, Facundo6625. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada, a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales.
televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Seguimos pescando en aguas charrúas de la mano del guía Tulín, un guía que conoce muy bien la zona, ya que aparte es una pesca que no es tan fácil, las tarariras azules es una especie bastante caprichosa, hay que saber dónde está picando, qué señuelo usar, así que les recomendamos los servicios del guía Tulín, que seguramente va a dar todo para que puedan obtener estos trofeos. También queremos agradecer estas imágenes a Guillermo, uno de los clientes que estuvo en esta salida de pesca y logró muy buenas imágenes con la GoPro en el pecho. Y bueno, estuvieron pescando primero embarcado, haciendo trolling. La pesca totalmente distinta a la que hacemos nosotros en la Argentina. Acá se pesca con, en lugares de profundidad, con señuelos de paleta que desciendan bastante y lleguen a los pozones. El fondo es con piedras, o sea, nada que ver. Acá en la Argentina lo pescamos distinto, donde hay algas, juncos. Esta es una pesca totalmente distinta, por eso les recomendamos que se pongan en contacto con el guía que le va a decir lo que tienen que llevar. La verdad es una pesca hermosa. Son unos trofeos que pelean muchísimo. Así que les recomendamos que si puede, hagas un viaje hasta Uruguay e intente esta pesca. Después también hicieron algunos intentos de costa en bycasting con algunos resultados. Otra opción más, se puede pescar en bycast, ya sea embarcado o de orilla. Y bueno, así es como dieron con estos hermosas tarariras azules. Saltado todavía. Qué buena, Ale. Qué linda, vos. Sí, sí. Tranquilamente. Caña,
No estás moviendo ahí, no estás recogiendo. Está polenteada. Está con toda. Y aquí está. Bien trabajada, bien trabajada. Bien trabajadita. Bueno, hoy le vamos a presentar un modelo PCP de la marca Gamo. Esto es de procedencia inglesa, realmente un rifle de excelentísima calidad, ¿sí? Es el Gamo Coyote, en este caso con culata de madera de nogal. Un rifle que es muy, muy potente, ¿sí? Carga hasta 250 bares. Viene con un cargador rotativo de 10 disparos, calibre 5.5. Un rifle ultra recontra preciso, con muy muy buena potencia. Su accionamiento es a través del cerrojo, giramos para atrás, ¿sí? Levantamos, vamos para atrás y cargamos y ya queda listo para disparar. Tiene el seguro acá adelante de la cola del disparador, ¿sí? Bueno, ahí de adelante tenemos el manómetro, que esta pieza se saca para poder cargarlo, que ahí tenés donde ingresa el pico Foster. Y acá adelante tenemos un, lo que le dicen, apagallama. Bueno, es un accesorio que lo podemos sacar y le podemos colocar un supresor de sonido, ya que en estos tipos de rifles están permitidos, ¿no? Un rifle, como decíamos, de excelente calidad. Viene también con culata sintética. En este caso lo tenemos con la culata de madera, que decidimos mostrar este porque realmente es una hermosura, ¿no? Bueno, así que, como decimos siempre, por este rifle o cualquier otro que tenemos disponible en nuestro local, no duden en consultarnos, para eso estamos, así que nos vemos en la próxima.
Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como @PalaceFishingShop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. De cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación tracker desde el club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. Mis amigos, es un gusto como siempre recibirlos acá en mi canal de YouTube. En esta ocasión no se pueden perder este súper video como los que les estoy compartiendo en este mes de enero, que son un resumen de muchas salidas que tengo un montón de contenido cada vez que salgo, pero los quiero resumir y hacer una lista de reproducción con estos videos, resumir los mejores momentos de la jornada y bueno, brindárselo a ustedes para que se entretengan con una pesca, en este caso de la albúfera más chiquita, impresionante, de pejerreyes. Pero hay un momento importantísimo en el mismo, un bonus track, que bueno, que quiero que lo descubran con una captura impensada. Así que, amigos, espero que disfruten de las imágenes y los dejo en compañía de este videito. Bochón enorme, así que lo voy a utilizar como plataforma y voy a enganchar el ancla por ahí. Vi que ahí al frente no hay para hacer los lances, eso es importante. Pero bueno, la profundidad de aproximadamente 60-70 centímetros más no hay y va a estar bajando encima. Bueno, listo, vamos a arrancar. Bueno, voy a utilizar camarón fresco, muy bueno conseguí
en el negocio de pesca, venta de carnada de mi barrio, Buena Pesca Carnada. La verdad, muy buenos productos tiene. Está en la calle Estrada, 4956, Mar del Plata. Bueno, me proveyó de muy lindo camarón. Hay que sacarle la cáscara. Así es la forma de prepararlo. Cortamos la cabeza. Se puede ver bien ahí. Y nos queda el cuerpo desnudo del crustáceo. Y bueno, una vez que los tengo medios preparados, los corto aproximadamente de un centímetro de largo, un poquito menos. Ahí ven. Los voy a encarnar en el anzuelito número 5. El pejerrey acá de Mar Chiquita no tiene la boca grande. Bueno, le muestro el equipo. Pincito frontal. Este es un Flander de la línea Eminence de Camille. Una caña de 2 metros 60, número 5-6. Es una caña Waterdog de Fly. Y el aparejo de 3 anzuelos. Como le dije, anzuelo 5, 6, puede ser. Brazolada de 60 centímetros. Y un plomito pasante. De 15 gramos al final. Este anzuelo trabaja bien en el fondo. Parece que viene primero. Chiquito. Pero pejerrey al final. Pejerrey chiquito. Un poquito más grande. Miren qué lindo. Venía otro, ¿eh? Para Mar Chiquita es un lindo pejerrey. Chiquito.
alguno lindo. Es lo que hay acá en la albufera más chiquita. Anzuelo. Retragado. Fuerte el pejerrey, está tragado. Bueno, acá promediando la jornada desde la albúfera más chiquita, una pesca entretenida de pejerrey. De vez en cuando aparece algún taruguito lindo. Bastante viento se levantó, pueden ver que hay ráfagas de 25-30 kilómetros del este firme, pero a veces estas condiciones son buenas, que producen movimiento de agua, oxigenación, y los bicharracos se activan. Y bueno, hasta ahora estoy teniendo una linda pesca. Algunos pejerreyes morrocotudos pesqué, arriba de 30 centímetros, 35, fácil. Así que bueno, vamos a seguir haciendo el aguante, a ver si aparece algún monstruito. Hermoso pejerrey, qué pelea, ¿eh?
En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Urión La Gaby. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 6893 5775 o al 11 36 80 70 60.
que pegó. Qué lindo animal. Muy buenos pejerreyes. Hacía rato que no sacaba bastante cantidad de este tamaño. Para mar chiquita es algo excepcional. Dragadito. Qué salto pegó. Lástima no lo puede captar con la GoPro. Se traga lindo. Ya me estoy imaginando los filetes que van a salir de acá. Está hermoso. Amigos, ¿vieron lo que fue esa jornada de pesca de menor a mayor, diría, en tamaño propiamente dicho? Y es clave el tema del viento, ¿eh? Creer o reventar, pero cuando el viento aumenta en su intensidad, se activan los más grandes. Y a lo último, una racha de pejerreyes, esos son exquisitos. Recuerden que en Mar Chiquita es raro que
crezcan más de los 500 gramos, no es como en otras lagunas, como en la Salada, siempre digo que puede llegar a 2 kilos, no, acá más de 500 gramos y es algo excepcional. Pero bueno, me llevé una cuota hermosa de pejerreyes, lo disfruté con esos equipos bien livianos, las cañas de fly que bueno, te llevan líneas, saltan, chapoteos, bueno. Y el bonus track que le dije, semejante lisón, así de gruesa era, que bueno, cuando me estaba volviendo vi bastante actividad, vi el equipo y bueno, y le tiré a la lisa. Así que espero que les hayan gustado las imágenes, que haya sido entretenido el video, que lo hayan disfrutado en estos días tan complicados que estamos teniendo en nuestro país con tantos casos de COVID. Pero bueno, una vez a alguno le sirvió y se entretuvo una media hora con el video de pesca. Así que, amigos, nada más y nos vemos en el próximo video.